Continuamos entonces con nuestro programa. Eh, bueno, hablábamos al final del, del bloque anterior de la salud, eh, prevención de la salud. Y me decías en la pausa, Pablo, bueno, eh, que se pueden agregar algunas cosas más. Claro, no, nosotros eh, siempre lo hablamos que eh, no solamente prevención en salud, prevención en seguridad. Nosotros planteamos la, la creación de una, una junta de, de seguridad ciudadana y, y estamos convencidos que en prevención se invierte. Y se invierte porque eh, cuando uno trabaja en prevención está evitando problemas, está evitando gastos. Eh, si vos tenés eh, asistencias sociales trabajando en prevención, en lo que es materias de salud, en, lo, en las distintas materias, eh, detectando un, un problema a tiempo, evitás después tener que... Un problema mayor. Un problema mayor con mayor. Un gasto mayor. Entonces, nosotros estamos convencidos de que en todos los ámbitos tenemos que trabajar en prevención. Tenemos que trabajar en, en, en seguridad, previniendo. Tenemos que trabajar en, en salud, teniendo las condiciones necesarias para, para estar previniendo. Y por eso es necesario que haya atención pública a las 24 horas, porque hay eh, muchas enfermedades y, y, y situaciones que, eh, controladas a tiempo,. Eh, eh, son mucho más fáciles de, de trabajarla en el momento que eh, cuando ya la situación se agrava. Entonces, eh, uno de los principales puntos que siempre vamos a trabajar, como decía Mirta, es en prevención. Prevención en las escuelas, prevención de adicciones, prevención en salud, prevención en seguridad. Eh, creemos que, que en prevención el dinero está bien invertido. Les pregunto, porque debo preguntar, ¿cómo, ¿cómo ven este panorama que se viene? Bueno, con, con, con eh, la no oficialización de, de la lista de Juan Baudino de, de Cambiemos San Guillermo. No, la verdad que a todos nos toma por sorpresa. Eh, ya nosotros eh, siempre planteamos de que eh, es positiva la participación de muchos espacios políticos porque le da la posibilidad a la, a la gente de San Guillermo de poder. Elegir, elegir la propuesta que, que mejor lo representa. Vos fíjate que eh, se está dando una campaña eh, importante en San Guillermo, donde no, no se están hablando de los distintos candidatos ni de los distintos partidos políticos, sino que todos estamos presentando nuestro, nuestro proyecto y la gente va, va a decir quién, quién es el que mejor lo representa. Nosotros eh, trabajamos eh, cara a cara continuamente con la gente porque queremos ser los que mejor los representemos en el Consejo Deliberante y eso es lo que estamos eh, demostrándole a la gente, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y en relación a esto que vos me decís de Juan, nos toma por sorpresa, la verdad que también me toma un poco por sorpresa por ahí leer algunas declaraciones donde se habla de misterios, de manos negras, eh, porque eh, cuando uno presenta una, una lista ante el Tribunal Electoral están los apoderados que se encargan de hacer eso y una lista tiene que pasar por... Por seis controles antes de ser oficializada. Entonces, eh, también me llama la atención eh, esta de, de hablar de misterios, de querer eh, generar dudas por ahí, de, de cosas que primero tienen que estar esclarecidas. Eh, eh, la lista. Cuando uno presenta una lista te dan un comprobante donde el tribunal electoral lo recibe, está sellado. Y esto es lo mismo que cuando uno realiza un pago de algún impuesto y después por ahí, por el error, se lo quieren volver a cobrar. Cuando uno tiene la boleta sellada por la caja que ese impuesto está pago, vas, lo presentás y automáticamente te reconocen que ya lo pagaste. Bueno, en este caso es lo mismo. Si la lista fue presentada correctamente y demás, eh, cualquier partido político tiene el respaldo de, de lo sellado por el Tribunal Electoral y se presenta y no va a haber problema. Así que yo creo que, que eso es lo que puede llegar a pasar. La verdad que no, no, no sé cuál será el, el, la, la situación esta en particular, pero sorprende. O sea, lo que ustedes dicen es que si, si se llegan a tener todos los comprobantes, hay, hay manera de comprobar de que ha sido presentado todo en tiempo y informe. forma. No, eh, lo que a nosotros nos tocó eh, vivir en, en elecciones pasadas y sabemos porque tenemos nosotros todo el, el material, nuestra lista, eh, una vez que fue presentada en el Tribunal Electoral, nuestros apoderados tienen copia de cada una de la documentación que se presentó, sellada y firmada por el Tribunal Electoral que la recibió, para que ante cualquier inconveniente eh, vos tenés eh, el material respaldatorio. Así que bueno, creo que es lo que. Lo que Puede llegar a, a, a suceder ahora, si hubo algún inconveniente con el material en, en orden presentado con anterioridad, no, no debería haber ningún inconveniente. Pero me llama la atención que ya se esté hablando de cosas misteriosas y demás. ¿Para que no se haya presentado la lista? La verdad que no sé. Eh, nosotros tenemos que eh, estar eh, muy agradecidos a... A, a nuestros apoderados, el apoderado de, del Frente de Progresista Cívico y Social es Lisandro Villar. El Frente Progresista Cívico y Social presentó eh, más de 300 listas en toda la provincia y, bueno, no tuvo inconveniente. Eh, y eso son algunas de las cosas que, que siempre nosotros hablamos del, del respaldo que tenemos de pertenecer a, 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 un, a, a un gran. Eh, sector político como es el Frente Progresista Cívico y Social, donde tenemos personas capacitadas en, en, en todos los, los, los ámbitos para, para evitar est, eh, por ahí esta clase de inconvenientes. Eh, así que no, no sé qué puede haber pasado, te digo claro. Si no se da la presentación de, de Juan Baudino como candidato a intendente, digo, un intendente, un candidato menos, ¿no? donde competiría Martín Paredes, eh, Daniel Martina eh, y Marcelo Eschavetti eh, estos votos eh, de Cambiemos, ¿se pueden volcar para Martín Paredes? La verdad que no sabría qué decirte, porque eh, el electorado eh, da su, su palabra final en las urnas y uno puede hacer un montón de conjeturas, pero eh, la gente el día que va y hace la cruz en, en el candidato que elige va a ser en octubre y. Y bueno, veremos ahí, ahí qué pasa. La verdad que eh, uno eh, tiene que confiar y nosotros confiamos plenamente en el trabajo que estamos haciendo cara a cara con la gente, en escucharlos. La gente te manifiesta una necesidad de ser escuchado. Una, eh, eh, no encontrás eh, críticas, sí encontrás eh, pedidos de, 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 de soluciones. Necesitamos la vereda, necesitamos el médico. Necesitamos que acá haya luz y corten, eh, eh, con, controlen las malezas de este, de este lote porque cuando volvemos o cuando vamos a la escuela temprano nos da miedo. Bueno, la gente te plantea necesidades y eso es lo importante y nosotros eh, confiamos en ese trabajo que estamos haciendo cara a cara con la gente eh, de cara a las elecciones. Y bueno... No es que los puede llegar a beneficiar, digo, el hecho de que quizás eh, una parte del electorado... Eh... Quizás no esté del todo conforme con la gestión de Martina, eh, termine volcándose eh, en la opción de, de, del Frente Progresivo. La verdad que no, no, no sabría qué decirte, es eh, eh, incertidumbre. Eh, como en su momento te decían, y ahora que hay cuatro listas, ¿a quién puede beneficiar? Y. Eso se ve el día de la elección. Se ve en octubre. La gente. Eh, Entiende muy bien los procesos electorales, la gente nos escucha, mira las redes sociales, eh, recibe información que le llevamos a su domicilio y se expresa en las urnas en octubre, en agosto ahora en las internas y en octubre en la general. Así que hasta ese día, después vamos a poder decir, bueno, la verdad que capaz que favoreció, pero hoy, hasta octubre, no vamos a poder hacer un análisis de eso. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vos. Mirta, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Pausa, ya estamos de regreso, continuamos enseguida con más programas.